Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sergio Manríquez, profesor del taller de karate de la Corporación de Deportes Puente Alto. El día de hoy vamos a comenzar una clase de karate donde nos vamos a especificar más en la parte física de un karateka, especificidad de la parte fundamental y primordial de mejorar nuestra resistencia anaeróbica. ¿Ya? Antes de comenzar les quiero recordar el lavado de manos al inicio durante el término de cada entrenamiento. Y les quiero recordar que la actividad física y el deporte nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico de posibles enfermedades. Bien, chiquillos, vamos a comenzar la clase. Vamos a subir el chi. Saludamos. Otani Rey. Os. Movilidad articular, muñeca. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, hach, ku, nyu. Circunducción. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, hach, ku, nyu. Hacia atrás. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, hach, ku, nyu. Ahora son separando. Ich, ni, san, chi, go, rock, sich, hach, ku, nyu. Bajando abajo. Ich, ni, san, chi, go, rock, sich, hach, ku, nyu. Tobillo circular, manteniendo el equilibrio. Y giramos el tobillo. Ich, ni, san, chi, go, rock, sich, hach, ku, nyu. Cambio el otro pie. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, hach, ku, nyu. Eso es. Rebotamos un poquito en el lugar, un poquito de calentamiento general. Eso es. Vamos al jumping jack. Vamos a hacer 10. Separamos las piernas y aplaudimos arriba. Vamos. Ahí me. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, hach, ku, nyu. Muy bien. Sigue el trote. Vamos a avanzar suavemente adelante, trotando suave. Ich. Vamos de nuevo. Ni. Vamos, vamos, vamos. San. Chi. Go. Ok. Más rápido. Sich. Más rápido. Hach, ku, nyu. Y jumping jack más, vamos, ahí me. Ich, ni, san, chi, go, tok, sich, hach, ku, nyu. Eso es. Vamos a 10, pero más rápido ahora. Ich, eso, me doblo de espalda. Vamos, vamos, vamos. Ni. San, chi, go, rock, sich, hach, ku. New. Muy bien. Vamos 10 más, vamos más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos. Última, hitch, más rápido. Casi corriendo, vamos. En el espacio que usted tenga. Y vamos, dele, 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 dele. San. Vamos. Chi. Go. Rock. Vamos, vamos. Switch. Hatch. Q. New. Muy bien, caminando. Flexibilidad general. Parte específica del calentamiento. Bajamos. 6 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cruzamos la pierna sobre la otra, volvemos a bajar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, brazo al lado, 1, 2,
3, 4, 5, 6, el otro brazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrelazamos dedos, tiramos al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bajamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rodilla hacia arriba, mantenemos el equilibrio, apretamos el abdomen, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio la otra pierna, mantenga el equilibrio, apriete todo el cuerpo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, senkutsu dachi, posición alargada, nos cargamos adelante y aguantamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio al otro lado, posición alargada, pierna de adelante flexada, la de atrás extendida y me cargo levemente hacia adelante, sin que la rodilla sobrepase la punta del pie, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chico dachi, posición jinete, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, extensión de rodillas, mano hacia abajo, elongamos isquiotibial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a bajar mi centro de gravedad, me voy a cargar en la pierna derecha y la izquierda se mantiene extendida para elongar aductor. Vamos hacia abajo, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien, vamos subidachi. Tal y como comenzamos la clase, tomo lo isquiotibial y voy con la frente hacia la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me tomo la zona escapular y cargamos hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cargo el otro brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, llamé. Pueden tomar un poco de agua. Hidrátese. Bien. Y ahora sí vamos con la parte primordial de la clase, que es la fase principal, donde vamos a ver la preparación física de un atleta en la parte específica, ¿ya? Así que vamos a trabajar más la parte física de una forma más entretenida. Bien. Vamos, el primer trabajo vamos a hacer sentadilla, pero no va a ser una sentadilla normal. Vamos a buscar la especificidad del deporte, en este caso es el karate, donde le vamos a agregar pateo frontal maigeri. Recuerden que en el pateo frontal maigeri yo levanto la rodilla lo más arriba posible y de aquí yo extiendo y vuelvo la pierna, ¿ya? ¿Cómo lo hago con sentadilla? Parte física, manos arriba, postural, bajo, subo, guardia, pateo y vuelvo a caer en mi posición inicial, bajo, subo, guardia, pateo. Bien, esa va a ser la primera estación. Vamos a hacer solamente 12 repeticiones, ¿ya? Terminando la primera estación, que sería la sentadilla, vamos con la segunda estación, que ¿cuál es? Van a ser estocadas, como si fuera un senkutsu dachi. Levanto el talón de la pierna atrás, voy a bajar, 1, cambio de pierna, 2, 3, 4, hago 6, 5, 6, guardia, mawachi chudan y mawachi chudan con la otra, ¿ya? Esa es la segunda estación. La tercera estación es, son 6 flexiones de brazos, ya bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me pongo en guardia, y golpeamos ya con suki, 1, cambio la guardia, 2, cambio la guardia, hasta llegar a 6, ¿ya? Y la última estación,
de sentadilla con salto, más conocida como squat jump. Bajo, salto, caigo en guardia y de aquí yo voy a atacar libre. Puede ser jaco y vuelvo a hacer squat jump. Salto, guardia, mawachi, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tenemos las cuatro estaciones. Volvemos a repasar. La primera es sentadilla, guardia, maigeri. Sentadilla, guardia, maigeri. ¿Ya? La segunda estación, estocada. Hago 6 en guardia. Estocada. Termino las 6, después pateamos mawachi. Chudan. Chudan significa zona media. Bien. Termino la estación de las patadas. Me voy a las flexiones de brazo. Hago 6. Termino las 6. Me pongo en guardia y hago 6 yakosuki cambiando la guardia. ¿Ya? Termino. Y la última estación es squat jam. Sentadilla con salto, salto, caigo con guardia. Y de aquí el ataque es libre. En base a los que vimos anteriormente. ¿Bien? Vamos a comenzar entonces con la primera estación. Lo vamos a hacer lento, tranquilos. Me van siguiendo, yo también lo voy a hacer, obviamente. El profe tiene que entrenar. ¿Ya? Vamos, comenzamos. A partir de ahora, ahí me vamos. 1. Maigeri. 2. Maigeri, vamos. 3, maigeri. 4, maigeri. 5, maigeri. 6, maigeri. Descansamos 3 segundos. 1, 2, 3. Segunda serie, vamos. Estocada. Son 6, 1. Cambio la guardia. 2, la fuerza hacia abajo. 3, 4, 5. 6, posición de combate, vamos, 6 mawachi, 1, la otra guardia, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien, descansamos 3 segundos, vamos con la tercera estación, que es push up o flexión suspensión de brazos, son 6, 1, 2, 3, vamos, 6, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, otra chi de pie, vamos, 6 yakosuki, 1, cambio la guardia, 2, cambio la guardia, 3, cambio la guardia, 4, cambio la guardia, 5, cambio la guardia, 6, muy bien. Descansamos 3 segundos y vamos con la cuarta y última estación, que es squat jump más ataque libre. Vamos, 1, 2, 3, comenzar, salto, caigo y ataco, 1, salto, caigo y 2, salto, caigo y 3, salto, caigo y 4, salto, caigo y 5, salto, caigo y 6, ya me descanso completo, puede tomar agua, hidrátese, muy buen trabajo chicos. Mientras tanto explicamos algunos conceptos técnicos, ya, para evitar lesiones. Chiquillos, la sentadilla, recuerden que la cola va muy atrás, ejecución, la cola va hacia atrás cuando yo bajo. Saco pecho, mis manos van arriba, ¿por qué motivo? Para trabajar mejor la zona postural, la zona lumbar, la zona de la columna. Cuando yo bajo, la cola va atrás, no levanto los talones y subo, ¿ya? Muy importante no levantar los talones, eso es primordial. En el segundo ejercicio, la estocada, hago como si fuera un senkutsu dachi, posición alargada, pero la pierna de atrás levanta el talón, meto la cadera y la fuerza es hacia abajo. Es como si mi rodilla fuera a tocar el suelo, pero no lo toca. ¿Ya? Es muy importante eso, que la rodilla no toque el suelo. La tercera estación, que son los flexos extensión de brazos o push-up, el objetivo es llegar con los pectorales a tocar el suelo. Si usted no llega, no se preocupe. ¿Ya? Puede poner las rodillas en el suelo y de aquí bajar.
También lo puede hacer así, no hay ningún problema. Así que le cuesta. Y la tercera es hacer una sentadilla, pero saltando. Salto y después ataco. ¿Ya? Es muy importante que cuando yo salto, el salto es hacia arriba, no hacia adelante. Salto y caigo con guardia, apoyando los talones en el piso para generar más estabilidad. ¿Bien? Vamos a hacer otra vuelta más. Ustedes en sus casas van a hacer 4 series. Hoy día vamos a mostrar 2 series. Ustedes hacen 4 en sus casas. Si es que se llevan mucho tiempo y se sienten bien. Si son más nuevos, hacen solamente 2 al igual que yo. ¿Bien? Vamos. Preparamos sentadilla. Ahí me vamos, son 6. 1, Maigeri. 2, Maigeri. Recuerden hacerlo lento. 3, Maigeri. 4, Maigeri. 5, Maigeri. 6, Maigeri. Descansamos 3 segundos y preparamos la segunda estación, que es estocada más pateo maguache. 1, 2, 3, vamos, estocada más maguache. 1, cambio la guardia. 2, cambie. 3, 4, 5 y 6. Pateamos maguache, vamos. 1, la transferencia. 2, 3, suba la rodilla. 4, gire la cadera. 5, 6, eso es. Descansamos 3 segundos y vamos con push up, flexo, extensión de brazos, también son 6. Recuerde que si no puede afectar los brazos, apoye la rodilla en el suelo, ¿ya? Vamos, 1, 2, 3, vamos, ahí me. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otachi, vamos con el Yakosuki, vamos. 1, cambio la guardia. 2, cambio la guardia. 3, cambio la guardia. 4, cambio la guardia. 5, cambio la guardia. 6, muy bien, excelente trabajo. Nos queda la última estación, que es squat jump, sentadilla con salto más ataque libre. Ya, es la última, vamos con todo. Descansamos 3 segundos, vamos a la última. 1, 2, 3, vamos a comenzar. 1, y ataco. Vamos, salto y ataco. Vamos, tercera, salto y ataco. Cuarta, salto y ataco. Quinta, salto y ataco. Última, vamos chiquillos, la última. Salto y ataco. Llamé, camine, tome agüita, recupérese. Muy bien, excelente trabajo. Bien muchachos, en sus casas, como dije anteriormente, ustedes van a realizar 3 a 4 series. Si es que son avanzados, ¿ya? Si son nuevos, solamente hagan 2 series al igual como lo acabo de hacer yo, ¿ya? Yo solamente voy a mostrar 2 series para que ustedes puedan trabajar más, ¿ya? Bien chiquillos, vamos a dar vuelta a la calma y vamos a finalizar la clase del día de hoy, obviamente realizando nuestro feedback como es habitual en una sesión de entrenamiento. Vamos con vuelta a la calma. Mano en la cintura y giramos la cadera muy lento. Lento, circular, lento. Eso es. Excelente. En la otra dirección. Muy lento. Muy bien. Lateral. De lado a lado. Excelente. Eso es. Manos entrelazadas en la nuca. Y de aquí voy a girar hacia abajo mi cuello. Como un avioncito me cargo hacia abajo. Avioncito. Eso es. Avioncito. Muy bien. Contralateral cuello. Vamos, contralateral. Al otro lado. Excelente.
hacia abajo. Suelto muñeca suave. Eso es, muy bien. Suelto brazo ahora completamente. Ahora juntamos los pies, Eizo Kudachi, y me dejo caer abajo y me balanceo de un lado al otro. Muy bien. Muy bien, chicos. Mosubidachi. Feedback de la clase. El día de hoy vimos una clase más orientada en la parte física de un atleta de karate en iniciación deportiva, que quiere decir que está formándose, muy básico. Cada ejercicio físico que nosotros vimos tuvo una especificidad y una transferencia para nuestro deporte, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Tenía lógica? Exactamente, se cumple el objetivo. Bien, chiquillos, nos vemos en la próxima clase. Sigan cuidándose. Un abrazo grande para ustedes a la distancia y sigan practicando. Otario y Rey, os aplausos para ustedes. Muchas gracias.